Bueno, nos encontramos aquí en Ruta 13, pasando la localidad de Rincón. Estamos con el señor Juan Juárez, que nos va a informar lo sucedido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, por un llamado que los llegó a nosotros por uno que circulaba por esta ruta, nos dijo que había un incendio sobre la de banquina. Entonces confirmó la policía y dijo que sí. Entonces vinimos acá y ya se encontró los chicos de la localidad de Pilar, en la cual ya habían sofocado un poco. Nosotros vamos a terminar de hacer una guardia ceniza, que comúnmente se le llama, y ya estaría todo solucionado. Bien, lo que vemos que, bueno, ha favorecido un poquito que no ha habido viento, claro. Pero sí sé que se ha expandido para el sector sur. El sector sur, claro, porque el viento, hacer viento que sotan del norte, entonces se le va para aquel lado. Entonces nosotros vamos a terminar de cortar el foco hacia el lado sur, para que no se siga extendiendo. Vamos a hacer prevención ahora, digamos, guardia ceniza, como comúnmente se diría. Estamos viendo que todavía es como que está vivo el incendio y también estamos viendo que está el propietario del campo, ¿o no? Sí, está la señora, la propietaria del campo, uh-huh. En la cual, por eso ya los dijo que tiene un tanque con agua, así que cualquier cosa vamos a cargar agua ahí del lugar del... Ustedes estuvieron trabajando en el lugar ya, y bueno, ¿tiene el agua necesaria? Sí. Tenemos los que medio tanque y tenemos para cargar ahí en un tanque ahí en el lugar de la casa. Bien. ¿Cuánta gente es la que está trabajando de bomberos? Por ahora somos 4, 2 oficiales y 2 bomberos. Bien. ¿Creen que con esto estaría suficiente, no? Sí, y con esto ya tenemos solucionado el problema. Bien. ¿Durante el día han tenido otro tipo de salida? No, hoy día no. Bien. No. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Lo dejamos trabajar, gracias. Estamos.